Buenas noches participantes, bienvenidos al curso de gestión de residuos sólidos ámbito municipal, ley de residuos sólidos y sus modificatorias. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que que aún pueden acceder al material y el certificado del curso. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat para que, mi pueda, para que mi compañero pueda mostrarle los pasos a seguir y obtener los beneficios y los documentos, ¿no? Que incluye los certific el certificado y los materiales. Este curso está organizado. Por el grupo educativo Capacitate Perú, junto con el ingeniero ambiental Yamarco Mendoza Mogollón. Es subgerente de limpieza pública, áreas verdes y gestión ambiental de la Municipalidad de Santa María del Mar. Es especialista ambiental en el manejo integra integral de residuos sólidos. A continuación... Voy a dar el pase al ingeniero Mendoza para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Mendoza, ya puede comenzar. Muy buenas noches, gracias por el pase, gracias al Grupo Educativo Capacitas de Perú por estar aquí una, una vez más, una noche más, con este tema que es la gestión integral de residuos sólidos en el ámbito municipal, ¿no? Donde vamos a ver sobre las modificatorias de, de esta ley, cómo, eh, cómo lo aplican los gobiernos locales. ¿Qué, qué instrumento de gestión hay en los gobiernos locales que se deben cumplir bajo esta normativa y sobre todo, cómo se ha estado gestionando estos residuos sólidos en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo por el producto del COVID, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Yedan. Sí, ya hemos visto ahí los temas del curso. Vamos a ver la situación actual de los residuos sólidos: cuántos residuos sólidos estamos generando al día, cómo estos residuos contribuyen cuando no hay una buena gestión ¿no? al tema de las eh, grandes emisiones de los gases de efecto invernadero, el marco legal, las modificatorias de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos ¿no? y los aspectos de la gestión de residuos sólidos en tiempo de pandemia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de este curso, de este curso, taller del día de hoy? Es dar a conocer sobre la gestión integral de residuos sólidos en nuestro país, ¿no? Analizar los instrumentos de gestión ambiental relacionados al manejo de residuos sólidos municipales, como... Contribuyen estos, ¿no? Como lo dije, al cambio climático y cómo se está haciendo la gestión de un análisis municipal, ¿no? Y también dar a conocer los aspectos básicos en el manejo de los residuos sólidos durante la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Que es muy importante saber cómo se ha efectuado, cuáles han sido los, los instrumentos aprobados, cómo han actuado las municipalidades ante esta emergencia sanitaria, ¿no? Siguiente. Por favor. En la actualidad generamos más de 21 mil toneladas de residuos sólidos al día. Esa cantidad de toneladas que generamos al día, que al día a día, eh, significa aproximadamente tener la cantidad de tres estadios nacionales totalmente llenos. Imagínense la cantidad de residuos que generamos en el día a día en todo el territorio peruano, ¿no? Y que muchos de estos, estos residuos que generamos no terminan en una correcta disposición o en una infraestructura de valorización o disposición final, ¿no? Y vemos muchos lados, muchos botaderos, muchos puntos críticos que se están formando producto de la inadecuada gestión, ¿no? O manejo de los residuos sólidos que a veces los ciudadanos de pie le damos, ¿no? Y también a veces eh, ocurre también cuando no hay, no, no se, no hay una debida planificación ¿no? municipal en estos, en este último mes de periodo de alcaldes. ¿no? Se va a evidenciar mucho eh, ese tema del, de la, del mal manejo de los residuos sólidos, y es lo que busca un poco la modificatoria también de la, de la ley, y que se la voy a mencionar más adelante de esta modificatoria, no es, es de asegurar la sostenibilidad de los residuos sólidos que, que se generan en el día a día. no De esa cantidad de residuos sólidos que generamos en el día a día, eh, más del 53.5% se dispone de manera adecuada en los rellenos sanitarios. Un 45.5% se, se dispone de una manera inadecuada en los botaderos ilegales, ¿no? O algún punto crítico que se genere en la ciudad, ¿no? Y solamente el 1% de, de los residuos que generamos pasan a un proceso de valorización, ¿no? Y esto data lo tenemos las municipalidades o lo tiene el Mininan, a través del reporte anual que hacen las, los gobiernos locales no a través de la plataforma de Sigesol no y que ahora también está dada también por la eh, plataforma de Sigesol no municipal no que deben emitir las empresas operadoras siguiente lámina por favor de todo, lo que, de todo lo que generamos, de la cantidad de residuos que generamos en el día a día, hay una composición. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la cantidad de residuos o qué tipo de residuos yo genero que se pueden aprovechar en el día a día? Hablamos de residuos orgánicos que tienen una representación de más del 50%. Estamos hablando del 58% de los residuos orgánicos que generamos en el día a día, ¿no? Y que de estos residuos orgánicos, la mayoría terminan en un relleno sanitario, ¿no? Y que la, la mayor parte de los residuos orgánicos que tenemos, que generamos, se pueden valorizar a través del aprovechamiento o técnica del compostaje y hacien, haciendo abono orgánico, ¿no? Luego, el otro porcentaje son los residuos inorgánicos que... Eh, Aquí hablamos de los residuos que se pueden reciclar, ¿no? Y hablamos de un 18% de la cantidad de residuos que se pueden reciclar, como el papel, el cartón, las botellas plásticas, la botella de vidrio, latas, aluminios, entre otros, ¿no? Eh, residuos no aprovechables, hablamos de un 16% y los residuos peligrosos que también se generan estamos hablando de un 8%, ¿no? Esa es un poco la composición a nivel nacional de los residuos que generamos en el día a día. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Y de esa composición de los residuos inorgánicos que representan, ¿no? Y que son muy pocos los temas también recicladores formalizados que están apoyando ahora ya la cadena de reciclaje. Conjuntamente con los residuos orgánicos para el aprovechamiento de ellos, ¿no? Y hablamos de estos residuos inorgánicos que, a, a nivel nacional, según el último censo realizado por el Ministerio del Ambiente, se han logrado identificar más de 500 mil personas que viven del reciclaje, ¿no? Sean de manera directa o indirectamente, están relacionados a la cadena del reciclaje, ¿no? ¿Por qué le digo directamente? Porque vemos recicladores eh, que son los que recogen estos residuos, sean tanto formales e, in, e informales, ¿no? Que van y recogen los residuos casa por casa o lo que vemos en las calles sacando los residuos de la bolsa. Eh, y de manera indirecta, hablamos de donde ellos van y comercializan, porque también vienen a ser recicladores algunos, ¿no? Estos puntos de acopios de menor escala y que viven también de, de la zona del tema de, del reciclaje, ¿no? Según el censo del 2018, se ha logrado identificar más... 2019, discúlpeme, del censo 2019, se ha logrado identificar más de 500.000 personas que viven del reciclaje, ¿no? Solamente eh, de los residuos que abramos y que vimos en las primeras láminas, el 1.9 no de los residuos se, aprovechables se están reciclando lo demás se van hacia un relleno sanitario no y de todas las municipalidades a nivel nacional solamente no se ha logrado identificar un 25% de las municipalidades que eh, reciclan su residuos y a qué me refiero que reciclan sus residuos ustedes me preguntarán ingeniero porque solamente el 25% a lo que yo me refiero aquí es que Solamente el 25% de las municipalidades tienen bien establecido o bien consolidado su programa de segregación en la fuente, ¿no? Eh, que no han parado en ningún momento desde que ha salido la, la normativa, que no, no, no han tenido falencias y más bien son ejemplos para otras municipalidades de, de, del interior o del Perú. ¿no? Y un caso de ejemplo y que siempre lo menciono es, es la municipalidad de Santiago de Surco, que tiene muy consolidado y muy establecido su programa Surco Recicla, ¿no? Hay otras municipalidades que tienen, ¿sí? Reciclaje, ¿y qué es lo que pasa? ¿no? Y, y lo que se va a ver en, algún, en algunos casos con el, el tema del cambio de gobierno a primero de enero de 2023. ¿Qué sucede? Que entra un nuevo gobierno, ¿no? y deja algunas prácticas o programas a la deriva o no lo o genera una inestabilidad no o que no saben cómo actuar y tal vez y ahí viene a veces un poco que a veces los programas de segregación pagan uno o dos meses eh, y es por eso que no se no lo tienen bien establecido algún, algunos gobiernos locales no y solamente representa a nivel nacional el, este 25% que le menciono, ¿no? Siguiente lámina. Aproximadamente entre Lima y Callao generamos la mitad de los residuos que generamos en el día a día, ¿no? Solamente entre lo que es la provincia constitucional del Callao y Lima metropolitana generamos el 50% de los residuos que generamos en el día a día. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? Tenemos ya al, 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 en todo el territorio nacional gran cantidad de rellenos sanitarios, ¿no? Y que como lo hablamos, eh, más cerca del 52 o el 53% de nuestros residuos van eh, correctamente a estos rellenos sanitarios, ¿no? Y que hemos visto que gracias a cooperación internacional eh, que viene apoyando la construcción de estos rellenos sanitarios y que ahora van acompañados de infraestructuras de, de valorización, ¿no? Vienen apoyando al Ministerio del Ambiente para que podamos tener y más relleno sanitario, ¿no? Y que se pueda disponer correctamente. La idea no es tampoco tener gran cantidad de rellenos, sino que se haga la disposición correcta y que no ocurran como a muchos botaderos que tenemos que ya han colapsado por la cantidad de residuos que, que, que se han dispuesto inadecuadamente, ¿no? Siguiente. ¿No? Y los restos de los residuos, como hablamos, aproximadamente entre 48, 45% de los residuos van hacia los botaderos y en esto, cuando llegan a estos sitios, ¿no? A estas infraestructuras no autorizadas sucede algo realmente desastroso, porque aquí en estos botaderos no hay un de los gases que emitan la descomposición de estos residuos va a generar una problemática hacia las personas. Porque va a generar vectores, problemas de salud, tanto para las personas que están ahí, como los recicladores, y como la, el personal indirecto, que son las poblaciones aledañas a ellos, ¿no? Siguiente. Según el último reporte del, del Ministerio del Ambiente, a través de su Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, tenemos aproximadamente. 1585 botaderos a nivel nacional, ¿no? Ustedes tal vez han escuchado del botadero El Milagro, ¿no? Que es uno de los botaderos más escuchados, tal vez o, o que ha tenido mayor eh, rotación con con el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Y eso está ubicado en Trujillo. Cuando no tenemos una correcta disposición y como vemos en el caso de los botaderos, sucede lo que le dije. Tanto hay contaminación por, por debido a la descomposición de estos, de estos residuos, ¿no? Porque no se hace un control de, lo, de los gases. Tenemos presencia de, de pragas, eh, roedores, insertos, entre otros, y las enfermedades que hay para personas que están dentro de estos botaderos, así también como las personas que están fuera de estos botaderos, que es la población aledaña, ¿no? Lamentablemente a veces eh, la gestión urbana de mucha gente y llega a sobrepobrar, ¿no? Un, un terreno que estaba tal vez para como sector industrial, ¿no? Y vemos muchos casos como el reino sanitario de, modelo del Callao, ¿no? Que anteriormente no tenía una población aledaña a más de un kilómetro y medio y ahora la población está a escasos metros del reino sanitario, ¿no? Y eso es lo que puede traer enfermedades para ellos, inflaciones, entre otras. Siguiente. ¿No? Como le mencioné, cuando hay un tema de, de correcta disposición de estos residuos sólidos y que van a, hacia un botadero, no, más a a, hacia un relleno sanitario, y que esos rellenos sanitarios están utilizando tecnologías convencionales, no, estamos haciendo un control de los gases de efecto invernadero que pueden emanar la descomposición de estos residuos, no, y hablamos de del metano, del dióxido de carbono que son uno de los principales gases de efecto invernadero que causa el calentamiento global, no, pero cuando van a, hacia un botadero no hay el control de, debido de estos gases que se producen debido a la descomposición, no, y que es diferente a los rellenos sanitarios porque incluso se puede captar la energía para obtener energía, ¿no? De estos, de estos residuos que van a ser rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que está promoviendo Minar ahora con con la con la modificatoria, con la con la nueva ley, no, la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? que busca promover la gestión, ¿no? Como lo dice, gestión integral de los residuos sólidos. El, na, primer, el, lo primero que busca eh, promover es la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos en origen frente a cualquier alternativa, ¿no? ¿Y cómo vamos a buscar esta minimización, ¿no? Ese, ese cambio de la prevención de los residuos sólidos. Vamos a comenzar a minimizar un ejemplo. Si yo antes iba al mercado y pedía bolsas por cada verdura o cada compra que yo hacía, vamos a comenzar a minimizar este residuo que, es, que demora mucho tiempo en descomponerse, que son las bolsas plásticas. Con bolsa de tela o con mi carrito de compras o mi bolsa de rafia, leía de comprar a la antigua. Volvamos a la antigua como lo hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Leía comprar el pan. Con nuestra bolsa de pan de yute. Yo recuerdo mucho mi abuela que iba y o yo la acompañaba a comprar el pan con una bolsa de tela de, de, de yute, una bolsa de yute a comprar el pan. Volvamos a eso para poder disminuir el consumo de bolsas plásticas que es un residuo. Ahí estamos minimizando el residuo, ¿no? Segundo, en segundo lugar tenemos que los residuos generados eh, se refiere a la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, ¿no? Valoricemos la mayor cantidad de residuos que tengamos. La, la cantidad de residuos que generamos, no dispongamos todos los residuos ¿no? a, al, a la bolsa de basura. Hay muchos residuos que pueden valorizarse y tener un valor en el mercado, tanto los residuos inorgánicos que van para el tema del reciclaje, ¿no? como los residuos orgánicos para el tema del compostaje. ¿no? Y ya los residuos que no podemos generar, en vez de ir al relleno sanitario, conversamos en un ecoladrillo. Y esos ecoladrillos, hay muchas municipales que te reciben, hay iniciativas que hacen eh, muchas temáticas muy interesantes con el tema del ecoladrillo, ¿no? Y por último, asegurar la disposición de los residuos sólidos en rellenos sanitarios constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas. ¿No? Siguiente lámina, por favor. Ahora, gracias, eh, como le mencioné, gracias al apoyo de, de cooperación internacional, se están construyendo ya rellenos sanitarios a ciudades que generen o que tengan una generación de 50 toneladas día, ¿no? Que, que se disponga más de 50 toneladas o que genere más de 50 toneladas al día para que ahí puedan eh, disponer adecuadamente sus residuos, ¿no? Y que estas infraestructuras. De valorización está acompañado también del de relleno sanitario, ¿no? La idea inicial era solamente construcción de los rellenos sanitarios, pero ya con la modificatoria, el Ministerio del Ambiente aviso conveniente, también hace infraestructuras de valorización, ¿no? Donde están las plantas de reciclaje, la planta de compostaje, ¿no? Donde pueden, se puede valorizar y tener mayor cantidad de residuos en la población, porque a veces muchos, provincias o departamentos, especialmente las provincias, decían, yo no hago el tema de valorización porque no cuento con infraestructura, no cuento con espacio para hacer ese tema, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente y algunas municipalidades están llevando sus residuos aquí a estas plantas para hacer alianzas conjuntas para su valorización. Siguiente lámina. ¿No? Eh, aquí es lo mismo eh, que ese tema de infraestructura está acompañada con planta de valorización y que muchas de las de la, de componentes o los productos que se obtienen de estas plantas de valorización sirven mismo para el mantenimiento de las áreas verdes de, de las municipalidades que están disponiendo o llevando sus residuos aquí, ¿no? Siguiente. ¿No? ¿Qué sucede cuando hay un inadecuado manejo de los residuos sólidos, suceden cuatro impactos muy creados, muy, muy fuertes, cuando hay una inadecuada gestión de los residuos sólidos. Producen problemas ambientales, problemas sociales, problemas económicos y problemas sanitarios. Y se preguntarán por qué. Un problema ambiental, eh, cuando sucede el inadecuado manejo de los residuos sólidos, va a generar la descomposición. De esos residuos va a generar olores muy fuertes, eh, lisiviados, que son la descomposición de esos residuos, ¿no? tanto de, de, de zona líquida, y que puede causar o dañar y contaminar el suelo. ¿no? Y la descomposición también a través de los gases, nuestra atmósfera. Un problema social, porque vamos a tener más presencia de recicladores informales. Lamentablemente, los recicladores informales a veces por buscarse los residuos rompe la bolsa deja los residuos esparcidos son pocos los recicladores que vienen y delicadamente te abren una una bolsa no para buscar y te vuelven a amarrar la bolsa no tal como lo encontraron son muy pocos no y que eso va a generar un problema ante la sociedad porque va a generar un malestar ver que viene el reciclador, rompe tu bolsa y tu bolsa que tú sacaste, termina todo esparcido en, en tu vedera y vas a tener que volver a limpiar, ¿no? Un problema económico porque muchas municipalidades a veces no tienen mapeado eh, esa generación de puntos críticos, ¿no? De residuos, residuos sólidos y cuando van a querer limpiar estos residuos sólidos, lo que hacen es generar una partida presupuestal, ¿no? Para poder atacar las quejas de la, de la población. Por ejemplo, si un, un, una, una municipalidad no tiene tal vez la maquinaria pesada y solamente cuenta con la compasta, a veces para levantar tanta cantidad tiene que contratar a un, a un camión, ¿no? A desinfectar la zona y desinfectar a veces esta zona o colocar algún letrero que no se ha mapeado en una zona, genera un problema económico hacia las riendas municipales, ¿no? Y por último, un problema sanitario porque... La gran acumulación de residuos va a generar vectores debido a la, a la descomposición, ¿no? Y puede ocasionar problemas respiratorios, alérgicos a la población cercana a donde se están acumulando la gran cantidad de residuos, ¿no? Siguiente. ¿No? Y esto se debe mucho al bajo nivel de cultura ambiental. Tenemos un grado, una gran escasez de desarrollos prácticos ambientales en el hogar. Y digo un gran escasez porque muchos, a veces me dicen, yo quiero participar en el programa de segregación, pero por mi casa no pasa la, la, eh, la municipalidad para entregar, entregar yo mi residuo. Pero no solamente le podemos entregar a las municipalidades, podemos entregar, llevar nuestros residuos a muchos puntos de acopio que tienen a veces ahora muchas iniciativas, ONGs o muchos supermercados que tienen su punto de acopio y llevarlos ahí o entregarle a un reciclador de manera adecuada que van en vez de que ellos vengan y rompan mi, mi bolsa, ¿no? Tenemos un limitado desarrollo del enfoque ambiental en el sistema educativo. Son muy, muy, muy pocos los colegios que han implementado el enfoque ambiental como un eje transversal, ¿no? Que en todo... Eh, todos los cursos vean como un tema ambiental, ¿no? La sostenibilidad o el reuso de, 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 de muchos residuos, ¿no? El caso de desarrollo de prácticas ambientales en la comunidad. ¿Cuántas cuánta veces nos hemos quejado del problema de la falta de áreas verdes, la falta de recojo de basura, la falta a través de un contenedor? Pero nos hemos organizado como vecinos para enfrentar este problema. No debemos descargar tampoco todo, ¿no? Al gobierno, y lo digo. Como gestor municipal, que estoy involucrado hace mucho tiempo, a veces tenemos alto índice de morosidad, ¿no? Exigimos, exigimos al gobierno local, pero estamos pagando nuestros arbitrios, donde especialmente estos arbitrios están enfocados al tema de limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes y seguridad ciudadana. Estamos pagando ello para poder exigir o nos podemos organizar en la comunidad para enfrentar este problema. Tenemos un limitado eh, también desarrollo de prácticas ambientales en el mundo laboral, ¿no? Y que esto ha ido cambiando poco a poco debido a que hay muchas empresas se han ido obteniendo algunas certificaciones, alguna, algunas ISO, ¿no? Y que las ISO te pide cumplir con ciertos estándares que están también relacionados con el tema de residuos sólidos, ¿no? Y tenemos un limitado desarrollo de enfoque ambiental en los medios de comunicación, ¿no? Son pocos los medios de comunicación que, tal vez, dentro de su programación te sacan algunas notas eh, del cuidado ambiental o tienen algún, una, alguna secuencia del cuidado del planeta, ¿no? En nuestro medio ambiente. Son muy pocos, son contaditos, creo que, con, con los dedos, ¿no? Y debemos utilizar esta plataforma para poder llegar más, utilizar las redes sociales, que hay muchos. Medios de comunicación para generar conciencia, ¿no? Sobre la problemática ambiental, ¿no? Siguiente. ¿No? Un poco del marco legal, ¿no? Lo voy a aburrir con esto, va a ser muy breve. Eh, Desde el año 1994, con la creación del Consejo Nacional del Ambiente, el famoso CONAN, ¿no? Que posteriormente el CONAN, en el año 2018, pasó a ser el Ministerio del Ambiente. De ahí ya que se venían hablando de residuos sólidos, ¿no? Con la primera ley general de residuos sólidos a través de la ley 27314, con su reglamento de cuatro años más tarde, el reglamento de esta, de esta ley, ¿no? Tenemos eh, la ley general del ambiente que también nos habla sobre la gestión y manejo de residuos sólidos, la ley que regula las actividades de los recicladores, la ley 29419, la política nacional del, del ambiente, ¿no? Esa política que ha sido cambiada hace poco ya con nuevos lineamientos, tenemos... Tenemos la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Eh, que fue cambiada en el, el año 2017, ¿no? A través del decreto legislativo 1278. Y en el año 2020 se hace una modificatoria a ciertos artículos de, de la ley, ¿no? A través del decreto supremo 1501, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esas, esas principales modificatorias que se hace a través del Decreto Legislativo 1501? ¿no? Tenemos el artículo 9, que ahora habla sobre el aprovechamiento de materiales de descarte provenientes de actividades productivas, extractivas y de servicio. ¿no? Y aquí se considera material de descarte a todo su producto, merma u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otra, y esta puede ser recolectada y transferida a cualquier otra empresa o institución que pueda servir este producto como materia prima para su producción. ¿no? Un ejemplo, yo al producir plástico, las botellas plásticas, me queda una mesma tal vez de plástico triturado. Un ejemplo, ¿no? Y lo sé ahora no como ejemplo, ¿no? Me queda esta merma de plástico triturado que no ha entrado en proceso y en vez de disponerlas al relleno sanitario, una empresa B de producción de ropa de fibra de plástico, ¿no? O de microfibra de plástico, puede use, utilizar esta, este triturado de botellas, ¿no? De, como parte de su insumo para la fabricación de ello, ¿no? Y ahí estoy... Así, utilizando este material de descarte. Eh, también el artículo número 13 nos habla del régimen especial de gestión de residuos sólidos priorizados, ¿no? Y aquí hablamos de los consumos masivos que directa o indirectamente incide significativamente en la generación de residuos sólidos en volumen considerable o que por su característica de prioridad requieren un manejo especial, ¿no? Tenemos también el artículo número 16 que eh, modifica las, las funciones del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y con esto precisa y agrega funciones al OEFA, el cual tendrá la función de supervisar, fiscalizar y sancionar a los responsables de las áreas degradadas por residuos sólidos para su recuperación, ¿no? También el artículo número 19 nos habla del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que esta eh, el Ministerio del Ambiente debe también hacerse cargo del manejo de los residuos sólidos a los pacientes en sus domicilios, ¿no? Ahí el Ministerio de Salud atiende a muchos pacientes en su domicilio dependiendo de las dificultades que presenten, ¿no? Siguiente lámina. Tenemos el artículo número 34, que nos habla de la segregación en la fuente, ¿no? Y como lo mencioné al inicio, esta modificatoria es la más resaltante y que siempre la menciono y hago énfasis, porque a través de este artículo nos dice, y se la voy a leer explícitamente: dice con la modificatoria, se señala que la segregación de residuos de gestión municipal y no municipal es obligatoria. Es decir, ahora estamos obligados a reciclar y debe ser y debe realizarse en la fuente de segregación, la cual se constituye como una segregación primaria. Asimismo, se añaden las funciones, no, a las asociaciones recicladoras formalizadas podrán recibir los residuos sólidos debidamente segregados de los generadores de residuos municipales y no municipales, no. Y aquí también abren una puerta de oportunidades a los recicladores y los recicladores formalizados, ya que a veces ellos no podían entrar a una empresa, ¿no? A recoger sus residuos porque no eran empresas operadoras y que ahora, bajo esta premisa, modifica ya eh, modifica sus facultades, ¿no? Y que las empresas ya también pueden entregarles sus residuos cumpliendo ciertos, ciertas características o protocolos para el ingreso y eh, recojo de sus residuos, ¿no? Luego tenemos el artículo número 37 que habla sobre la valorización, ¿no? Y nos dice que la valorización consiste en la transformación química o, o biológica de los residuos para contribuirse de manera integral o parcial en insumos de materia u otros recursos, ¿no? El artículo número 52 nos habla del copro coprocesamiento, ¿no? Y con esta modificatoria se señala que los titulares de actividades productivas que cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y que requiera realizar pruebas previas para su implementación de residuos, ¿no? Eh, para el desarrollo de sus actividades de presentar previamente una declaración. ¿no? con la, la descripción y el cronograma debido. ¿no? Tenemos también la modificatoria de la artículo número 60, que habla sobre las empresas operadoras de los residuos, ¿no? y que ahora son aqu todas aquellas personas jurídicas que prestan los servicios de, de limpieza, de vías, espacios públicos, recolección, transporte, acondicionamiento, Valorización, transferencia, tratamiento y disposición final. Siguiente, por favor. Hablamos también del de de artículo número 65 sobre el tema de infraestructuras, ¿no? Y aquí con esas modificaciones ya no se considera infraestructura para el manejo de residuos sólidos a los centros de acopio de los residuos sólidos municipales y se modifica la denominación de planta de valorización a infraestructura de valorización conforme al artículo número 37. Hablamos también de la gestión de, lo, de los recursos de las municipalidades, ¿no? Y que deberán hacer, a deberán aquí, y eso es también es importante, que las municipalidades deberán de fortalecer la sostenibilidad del servicio de, de limpieza pública, ¿no? Y a través de este artículo, eh, establece que los gobiernos locales pueden hacer alianzas o convenios interinstitucionales con empresas operadoras, ¿no? Que brinden los servicios básicos, como eh, CEDAPAL, un ejemplo, ¿no? Luz del Sur, en él. ¿no? que puede brindar convenio para que dentro de su residuo se cobre el concepto de, de limpieza pública. ¿no? El artículo número 34, 35A, que tiene que ver con el barrio y limpieza de espacios públicos. El artículo número 36A, que tiene que ver sobre los acondicionamientos, los espacios ¿no? para realizar el sistema o el manejo de residuos sólidos y limpieza pública. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Y algo muy bueno también que implementa esta modificatoria de la ley son los artículos número 84, 85 y 86, ¿no? Eh, que nos abra. que nos abra sobre el manejo de residuos sólidos en situación de emergencia sanitaria, ¿no? Especialmente el artículo número 84 dice que es un instrumento de gestión ambiental las infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? A ver, un, un segundito. Discúlpeme. Ya, no es el artículo número 84, sino el artículo número 85 que nos dice que eh, el servicio de limpieza pública, ¿no? de la gestión de residuos sólidos es un servicio fundamental, básico y esencial, por lo cual las municipalidades deben garantizar su continuidad durante una emergencia sanitaria, ¿no? Y aquí los gobiernos distritales pueden pedir apoyo a los gobiernos provinciales en caso presentaran alguna dificultad para poder brindar el servicio de limpieza pública durante una emergencia sanitaria como el COVID-19, ¿no? Y también hace la intervención del Ministerio del Ambiente que deberá disponer, ¿no? elaborar y aprobar los diferentes instrumentos que serán de obligatorio cumplimiento ¿no? con los actores involucrados ante una emergencia sanitaria. ¿no? Y aquí el Ministerio del Ambiente ha sacado diferentes instrumentos ¿no? para que las municipales puedan actuar frente a esta emergencia del COVID-19. ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor, general. No, Un poco ya hablando de la clasificación, tenemos la, el, que los residuos se clasifican en residuos de gestión municipal. Hablamos de los residuos domiciliarios, comerciales y actividades que generen residuos similares. Y los de no municipales, hablamos de los residuos industriales, de construcción, demolición y hospitalarios. ¿no? Siguiente, por favor. siguiente por favor no dentro del ámbito municipal tenemos los residuos municipales que hablamos de residuos domiciliarios y no domiciliarios residuos especiales que son aquellos que se generan en áreas urbanas pero por sus características y volumen requieren un particular manejo no estamos hablando de los residuos de laboratorio, los centros, centros veterinarios, eventos comerciales, eventos masivos no las municipalidades podrán establecer una tasa especial para el recojo de estos residuos, ¿no? Y que se debe de están aprobados en la en una ordenanza ordenanza de cobros de árbitros. Siguiente lámina. Ah, aquí vemos que los residuos no peligrosos y no peligroso que se genere en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios, comprende los generados en las instalaciones primarias y de las operaciones, ¿no? Y que los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipales se encuentran obligados a manejar adecuadamente sus residuos, según como lo establezca el artículo 48 del reglamento de, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Y cuál es el objetivo de esa? Un poquito de triángulo, como vimos en la primera lámina, la, la composición y lo que se dispone al relleno genital y lo que se valoriza nada más. Estamos disponiendo gran cantidad de residuos sólidos y que solamente estamos invirtiendo una mínima... Eh, no invirtiendo, sino estamos valorizando o recuperando una mínima cantidad de los residuos que generamos en el día a día, ¿no? Y lo que se pretende con esta nueva ley es ir cambiando, invirtiendo poco a poco este triángulo, ¿no? Eh, de valorizar mayor, la mayor cantidad de residuos que generamos en el día a día y disponer la menor cantidad de residuos que generamos sanitarios, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes están en la institucionalidad y la gobernanza de residuos sólidos? Tenemos como ente rector al Ministerio del Ambiente, que nos va a normar todos los instrumentos modificatorios de, de la ley. Tenemos al Ministerio de Vivienda y Saneamiento por el tema del manejo de residuos de la construcción y demolición. A SENASA quien va a dar las certificaciones ambientales para los, eh, las inversiones sostenibles, no eh, y especialmente a las, a las inversiones de infraestructura de residuos sólidos, no y para eso se encarga se Nace. Tenemos a Oefa, que es excelente fiscalizador y organismo adscrito al Ministerio del, del Ambiente, no y a los gobiernos locales, provinciales y regionales, quienes van a hacer cumplir, implementar lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Siguiente lámina, por favor. No, brevemente, el Ministerio del Ambiente, esa es una de las funciones del Ministerio del Ambiente, coordina con las autoridades sectoriales, municipales y gobiernos regionales, provinciales y locales la implementación de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, aprueba la política de los residuos sólidos. ¿No? promueve la, la elaboración y ejecución del PIGA y del PMR a los gobiernos provinciales y distritales e incorpora al cine la información referida a la gestión y manejo de residuos sólidos siguiente no UEFA tiene la competencia directa de fiscalizar el manejo de residuos sólidos en las actividades de su competencia no y hablamos que no solamente van a ver al tema del de las municipalidades distritales, provinciales y regionales, sino también va a ver en, sus, en, en los sectores según su competencia, ¿no? Al sector minería, energía, pesquería e industria, ¿no? Siguiente, por favor. Y los gobiernos locales... Eh, y regionales son los encargados de promover la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Y también son los responsables de, de gestionar adecuadamente los residuos de origen domiciliario, comercial y aquellas que generen actividades con residuos similares. Siguiente, por favor. ¿No? Un poco del de enfoque de los que se hace en la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Hablamos de la minimización, que es el primer paso de minimizar aquellos residuos que generamos en el, en el día a día y que se puede ser reemplazado con otros que no contaminen y que no generen residuos en cantidad. Hablamos del paso número dos de la generación y separación de residuos sólidos, ¿no? Y que hablamos de que esos tienen que hacerse en la fuente de origen. El paso número tres, que es la recolección selectiva, ¿no? A través de los municipales o de las empresas operadoras o recicladores. El paso número cuatro, que es el transporte a través de los vehículos autorizados eh, por autorizado por la municipalidad y también por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque hay muchas empresas operadoras que brindan el servicio a los gobiernos locales pero que esas deben estar correctamente registradas y autorizadas por el Ministerio del Ambiente. Paso número 5, que hablamos de la valorización material energética y hablamos aquí de los dos tipos de valorización, ¿no? de reciclaje y del compostaje y del coprocesamiento. Y ya como último, como paso número 6, que eh, está dividido en dos, hablamos de la comercialización de los residuos que tienen algún valor material. ¿No? Y por último, la disposición final de estos residuos hacia el relleno sanitario. ¿No? Sí. ¿Por? ¿No? Y aquí hablamos del tipo de valorización, que es la transformación física, química y biológica, que permite que aquellos residuos que son aprovechados sustituyan a otros materiales de recurso, ¿no? La mayor cantidad de residuos que se reciclan se pueden valorizar, estamos hablando del plástico P, plástico duro, cartón, vidrio, ¿no? Y los residuos orgánicos. Siguiente, por favor. Y hablamos de las formas de valorización, la formalización material y energética, hablamos de la reutilización, ¿no? Del reciclado, del compostaje y la recuperación de aceite y la valorización energética que tiene que ver con la generación de energía en base de proceso, ecoprocesamiento y la coincineración, ¿no? Hablamos de ese dos tipos de valorización tanto material como energética. Siguiente, por favor. La técnica más más común o más conocida con el tema de aprovechamiento o valorización de los residuos orgánicos es con el, la técnica de compostaje, ¿no? Y existe infinidad de maneras de hacerlos, algunos lo hacen en tipo zanjas o, o hoyos, en otros lo hacen en baldes o, o camas que le llevan a, a otros también, ¿no? Eh, Existen diferentes maneras y esa es la técnica más que vienen implementando los gobiernos locales, ¿no? Siguiente. Aquí le voy a mencionar dos iniciativas que han sabido aprovechar sus residuos orgánicos. Y hablamos ¿no? del mercado de flores de Santa Rosa aquí en el RIMA, en Lima, Perú, donde han podido, ante una problemática integral de sus residuos sólidos, buscaron el apoyo de la empresa privada que lanza Línea Amarilla y que ha. En este espacio han implementado una pequeña planta de valorización donde valorizan sus residuos del mercado de flores, ¿no? Ellos tienen una equipiadora, tienen cuatro cuatro o cinco camas, ¿no? Y tienen aquí un biodigestor donde a, producen sus propios abonos orgánicos, ¿no? Y luego de una comunidad organizada que ante una problemática del manejo de un punto crítico que se formó en San Juan de Gancho ellos se organizaron, vieron eh, la manera de cómo recuperar este espacio, ¿no? Y inventado un centro de compostaje, de, un centro, ¿no? Que inició como un compostaje, pero se convirtió en un centro de lombricultura. Y que aquí producen, y denominado el centro ecológico, la Lombriz feliz, ¿no? Donde producen gran cantidad de humos de lombriz, ¿no? Y cuáles son comercializados. En muchos mercados agropecuarios. Siguiente, por favor. Brevemente, y no lo quiero aburrir con esas láminas que siguen, que son como seis, siete láminas del tema de la emergencia sanitaria. Cuando se dio la emergencia sanitaria en el marco de del COVID-19, ¿no? a través del decreto supremo 046-2020, ¿no? Decreto supremo que precisa el decreto supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia, ¿no? ¿Se acuerdan que nos mandaron a todos a, a, a nuestras casas, a, a, a cuarentena, por así decirlo, ¿no? Y nos limitaron el ejercicio de la libertad porque no había, había esos toques de queda. El artículo número... 4.2, eh, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio, pero a excepción eh, del personal médico, personal de salud, ¿no? Pero servicios básicos también incluyeron aquí como servicios básicos al personal de limpieza y recojo de residuos. Y de aquella fecha ustedes han podido ver que el personal de limpieza pública no ha parado en el recoger sus residuos, ellos... Las municipalidades tuvieron que implementar gran cantidad de EPPs para que el personal pueda brindar esta comunidad, ¿no? Imagínense que si no se hacía esto y si no se recogieron los residuos, estamos con una emergencia sanitaria producto del COVID-19 y que tengamos también una emergencia sanitaria producto del mal manejo de los residuos sólidos, ¿no? Y que se tendría que dedicar también emergencia sanitaria a muchos gobiernos locales o departamentos por, por la gran cantidad de residuos que a, podrían haberse quedado en la calle. ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y como lo mencioné a través del artículo 85, ¿no? los gobiernos locales deben considerar la gestión de los residuos sólidos como un servicio público esencial en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? con el fin de minimizar los posibles impactos a la salud y el medio ambiente, ¿no? Siguiente. ¿No? ¿Y cuáles son las orientaciones que se dieron al inicio de esta pandemia, no? Que el personal debe de disponer los residuos en una bolsa, ¿no? Con doble nudo y sacarlos en el horario establecido por las municipalidades. Las municipalidades tuvieron que cambiar muchos sus horarios, tuvieron que hacer reducción de personal porque mucho personal me refiero a reducción de personas, no porque lo agotaron, sino que los tuvieron que mandar a su casa porque eran población vulnerable y tuvieron que adecuarse. Y a pesar de eso, algunas partes de la población sacaban sus residuos a cualquier hora y debían de respetar sus horarios. no Siguiente, por favor. ¿Dónde se, se vio...? De generaciones de residuos, ¿no? En casas de algún familiar que presentara algún síntoma de COVID-19, en los hoteles durante la inmovilización social frente al COVID-19, los mercados de abastos y luego los centros comerciales, debido ya a la reactivación económica que, que hubo, ¿no? Muchos centros comerciales fueron aperturando sus puertas para la atención al público, ¿no? Siguiente. ¿No? ¿Y cuáles eran las indicaciones? Si teníamos un paciente y si todavía tenemos algún paciente con COVID-19, porque todavía estamos ahorita eh, ya hemos entrado a en nuestra quinta ola, los aumentos ha, han ido aumentando y eso es importante, haciendo un paréntesis de colocarnos las dosis respectivas de, de la vacuna, ¿no? Y si tenemos a un personal, a una persona eh, o un familiar con COVID-19, debemos colocar dentro de una bolsa de polietileno, ¿no? los residuos generados por el miembro, o sea, la bolsa con una solución y de de sinlegía, ¿no? Y esa bolsa debe ir amarrada con otra bolsa y con doble nudo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Y qué, se, y qué hicieron las municipalidades al inicio de esta pandemia? Eh, garantizar la prestación continua, regular y permanente del servicio, ¿no? De del servicio de recolección. De residuos sólidos, se envió a los domicilios al personal vulnerable, se realizó las gestiones para habilitar los pases eh, personales, laborales, ¿no? Recuerden que había toque de queda y, a, y algunos a veces llegaban tarde, por ello tenían que caminar y por eso se implementaron esos pases laborales, ¿no? Y brindan también un espacio para el personal limpio y sus residuos, ¿no? Y a, a pesar también de ello, eh, requerir con antepelación la cantidad de incremento de bioseguridad para asegurar la salud de, de los trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que les recomendaba al personal de limpieza, no? Usar en todo momento sus equipos de protección personal, evitar el contacto físico, ¿no? El saludo, el contacto de mano, los besos, ¿no? No adquirir ningún, no, no abrir por ningún momento las bolsas de, de basura, no usar objetos como reloj, joyas, entre otros, que pueda almacenar, ¿no? El virus. Después de realizar la, la limpieza, desinfectarse ellos y desinfectar los equipos de, utilizados. Siguiente, por favor. No, con el tema del transporte, comprobar que vehículos cuenten con el lavado y supresión de, de toda la carrocería, tanto la zona interior como exterior, ¿no? los operadores deben recoger la, los residuos con una manta, ¿no? transportarlo, minimizar el tema del polvo, minimizar la, el sistema de comportación seguida. Y antes de subir al vehículo, desinfectarse las, las manos, ¿no? Fueron las primeras recomendaciones que se dio durante el proceso de recolección y transporte. Siguiente, por favor. ¿No? El, el lavado y desinfección de las herramientas. Eh, la cabina del vehículo debe ser lavada y desinfectada usando paños de tela, ¿no? Todo el equipo debe utilizar equipo de... de, de PPs y al momento de deshacer los... Disponernos de una bolsa con infloclorito disculpen, infro de, de sodio, ¿no? Y la vas en la mano constantemente. Siguiente. Vamos ya a la parte final, como la parte, el último capítulo, que son los instrumentos de gestión ambiental enfocados al tema de residuos sólidos. Siguiente lámina, por favor, General. El primer instrumento y que yo siempre lo digo esta es la columna vertebral del tema de residuos sólidos, el tema de residuos sólidos, que es el estudio de caracterización. Si no contamos con un estudio de caracterización, no podemos avanzar con algún otro instrumento. El estudio de caracterización es un instrumento básico en la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Eh, Primero porque es un instrumento de planificación que nos sirve obtener información básica primaria relacionada con las características de los residuos sólidos generados, generados por, eh, por el distrito o la provincia, ¿no? Y que no esto nos va a permitir a nosotros eh, calcular la tasa de cobro de arbitrios por el tema de la empresa pública, elaborar ciertos instrumentos de gestión ambiental como el PIGA, el PMR, ¿no? Y hacer una proyección de inversión pública. ¿No? Siguiente, por favor. ¿No? El sistema de estudio de caracterización está conformado por ocho pasos. Primero es eh, elegir el equipo técnico. El eh, paso número dos. Tener a nuestro equipo de promotores, quienes van a ir casa por casa, que es el paso número tres, para poder seleccionar la muestra de, de la población. El paso número cuatro, una vez teniendo ya la muestra seleccionada, vamos a hacer el recojo por ocho días y vamos a, a identificar ¿no? y cuantificar la cantidad de residuos generados por cada muestra que tengamos, y por eso debe estar en el paso número cinco identificado, porque vamos a hacer el peso de cada bolsa que se genere, eh, cada bolsa que se genere de, lo, de los, de las, de las muestras participantes, vamos allá a la, la densidad, que es el paso número 6, el paso número 7 ya viene a ser la composición de, de los de los residuos según su tipo, ¿no? Vamos a separarlo por, el plástico P, eh, la botella de vidrio, las botellas plásticas, residuos orgánicos, papel y cartón, ¿no? Entre otros, y vamos a proceder el pesado por cada tipo de residuos y por último la disposición ya final de estos, de estos residuos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿No? Hablamos también del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el PIGA, y el Plan Digital de Manejo de Residuos Sólidos, PMR que son instrumentos de planificación que permiten identificar las necesidades y brechas en la gestión y manejo de los residuos sólidos a fin de planificar de manera estratégica y objetivo las metas y acciones, ¿no? Y tener también inversiones con horizontes de cinco años, ¿no? Y hablamos aquí de... de que tener metas... A corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Esos instrumentos nos van a permitir tener estas metas y objetivos claros con un horizonte de cinco años, ¿no? Siguiente. ¿No? Otro tema que también está relacionado, ¿no? Es el programa de segregación, que ya también contamos con una guía para que las municipalidades puedan implementar el programa de segregación y que deben también tener como, como lado como instrumento. Y este año. Y aquí voy a hacer un paréntesis, este año la, la Contraloría General de la República ha sido muy enfática de poder supervisar y fiscalizar también ¿no? a, a, las, a los gobiernos locales a que cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley de Gestión Integral de residuos Sólidos, de implementar y ya de tener establecido su PIGA, su PMR, y, pero también al lado de los programas de segregación, ¿no? Porque hay, eh, una vez aprobada la norma, son, no recuerdo, ah, no recuerdo si son 90 días o 180 días una vez publicada la norma, que las municipalidades han debido implementar ya y actualizar y aprobar sus instrumentos de gestión como el PMR, el, el PIGA, ¿no? Y asimismo también contar e implementar su programa de segregación, ¿no? Y que esto es una herramienta que busca priorizar. ¿no? Los residuos sólidos en otras actividades productivas, ¿no? Y que eh, nos trae como beneficio, permite que el relleno sanitario incremente su vida útil, genera que los vecinos el compromiso ambiental por una correcta disposición de los residuos, ¿no? Que se pueden valorizar, entre otros, ¿no? Siguiente. ¿No? También nos hablan de la formalización de los, de los recicladores que aquí los gobiernos locales eh, deben ejecutan programas para la progresiva formalización de los segregadores, ¿no? La palabra correcta son segregadores, pero conocemos comúnmente como recicladores, ¿no? En su condición. ¿Y qué beneficio nos trae el reuso de los residuos sólidos, la minimización de la disposición final y una fuente de trabajo, eh, una fuente de trabajo viable, ¿no? y honrada para mucha gente que se dedica al tema del reciclaje, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Otro instrumento que también nos dice la ley de gestión integral de residuos sólidos es que las municipalidades, tanto provinciales y locales, deben recopilar y hacer la declaración sobre los instrumentos. Inversión y todo lo relacionado a la gestión de residuos sólidos, ¿no? A través de la plataforma o a través del sistema de información para la, la gestión de residuos sólidos, el famoso Sigersol, ¿no? Y que esto nos brinda información oportuna a la población a instituciones públicas y privadas, porque hay si libre acceso, tú puedes entrar y buscar a una municipalidad, un ejemplo. Mira, Flores, quiero saber cuánto ha sido su eh, presupuesto para el año. 2020, un ejemplo, ¿no? Ahorita no vamos a encontrar el año 2000, 2021, 2022, pero si queremos consultarlo, tal vez en la consulta migraria del mes podemos ver cuánto ha sido su programación presupuestal y cuánto han ido ejecutando hasta el momento, ¿no? Eh, pero podemos encontrar información de un año posterior, de ejemplo. Yo quiero buscar ahorita el año 2021, está ahí. 2020 también, 2019, y así sucesivamente, ¿no? Sistema de Moderno de sistematización de Información, ¿no? Está una inf información sistematizada, ¿no? Eh, que tú puedes solicitar también o buscar a través de esta plataforma y de fácil acceso vía Internet. Siguiente, por favor. Esa es la plataforma que ustedes pueden entrar al reporte de CIDEsol, ¿no? Y buscar la información que se, que se requiera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? También nos hablan de un instrumento que es el Plan de Cierra y Cooperación de Botaderos, que este es un instrumento de gestión que permite la erradicación y clausura definitiva de los botaderos de manera adecuada y, y ordenada y sobre todo mitigando los impactos ambientales. ¿no? ¿Qué beneficio nos trae la mitigación de los impactos ambientales, la restauración ambiental del área alterada y la protección a la salud de las personas? ¿no? Siguiente, por favor. Y ya estamos aquí en la penúltima lámina y vamos como un mensaje, ¿no? Con este nuevo enfoque de gestión integral de los residuos sólidos, produciremos menos residuos, la industria del reciclaje crecerá y haremos frente al cambio climático, ¿no? Todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, promoviendo la adecuada gestión de nuestros residuos sólidos de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo haciendo que esos residuos pasen a un proceso de valorización, ¿no? Y en la siguiente lámina ya están las consultas o dudas que ustedes tengan y que me las puedan hacer y que quedo atento para poder disolver y agradecer al grupo educativo Teofasita de Perú por este curso, taller, ¿no? Que es muy corto porque es un, un taller, ¿no? Y, y que si ya quieren un tema más profundo ya se verán más adelante con, con más exactitud, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Mientras quedamos un tiempo a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlos por escrito en el chat, voy a recordarles, participantes, que aún pueden acceder al material y al certificado del curso de hoy. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, los documentos, ¿no? A los nuevos interesados, a los que aún no han separado sus documentos, a los que ya han separado con anticipación, ya fueron enviados todos los beneficios. Entonces, la primera consulta, ya, la primera consulta que nos han dejado es... En el caso de no tener en general un convenio con alguna empresa que esté dirigida a la finalización de la vida útil de los recursos sólidos, se puede llevar a un punto de reciclaje llevando una acta en la cual se diga lo que se está entregando, haciéndole firmar por el gerente. Sería válido como finalización de vida útil a recursos o herramientas industriales? General, te escuché entre el costado. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro. A ver, la consulta es, en el caso de no tener en general un convenio con alguna empresa que esté dirigida para finalización de vida útil de recursos sólidos, ¿se puede llevar a un punto de reciclaje llevándolo con un acta en la cual se diga lo que se está entregando, firmado por el gerente, ¿sería válido como finalización de vida útil a recursos o herramientas industriales? A ver, si hablamos de residuos industriales, como empresa, sí o sí debe tener, no debe tener un convenio, sino un contrato para que pueda disponer sus residuos dependiendo de la cantidad que genere. Las municipalidades eh, pueden recoger hasta máximo 250 litros ¿no? diarios eh, de una institución, ¿no? eh, que puede ser una, una empresa menor, que esté ubicada en la zona, zona urbana, pero si ya hablamos de una empresa de magnitud, no, no puede disponer sus residuos a, a ellos. La pregunta no sé si va para ese lado. Y si hablamos de residuos reaprovechables, ¿no? Que genere esta, esta industria y que, y que no no deben disponerlos al reino sanitario, porque si, supuestamente es una industria que busca, tal vez esté certificada o, o no, o no sabría si está certificada o no, pero ahora ya es obligatoriedad promover el tema del reciclaje, de segregación en la fuente. Eh, lo que puede hacer esta, esta empresa es entregar los residuos a una, a una asociación de recicladores, ¿no? No es necesario que tenga un convenio o que tenga contratada una empresa operadora para que pueda recoger los residuos aprovechables. Hablamos de temas de reciclaje como botella, papel, cartón, latas, aluminio, entre otros, que se pueden reciclar. No, Le pueden entregar a los recicladores municipales autorizados. ¿no? Cuando EFA venga y te, te pida un manifiesto o cómo estás disponiendo tus residuos aprovechables, tú puedes mostrar, tal vez, que tengas una acta de acuerdo con la municipalidad o con la asociación de recicladores formalizados. Lo digo formalizado porque es OEFA no te va a validar si tú le estás dando los recicladores informales. Ya. Eh, sí he visto casos de empresas que le entregan sus residuos a empresas recicladoras, ¿no? Y que los trabajan con las municipalidades. Tanto la empresa, tanto la, la asociación de recicladores entrega. Un, una constancia, no, o una pequeña guía que están recogiendo cierta cantidad, a tal fecha, no, y que es firmada por el reciclador y que es firmada por la persona que le entrega, no, estos residuos de la empresa, no, puede ser el jefe de seguridad, el jefe de Soma o el jefe de medio ambiente, no, y muy aparte la, yo conozco muchas municipalidades que eh, que le entrega una constancia, no mensual o trimestral de los residuos que han sido recibidos a través de los recicladores no formalizados, ¿no? Y que le te da una estadística para que tú lo puedas presentar, eh, que te da una estadística en esta constancia de cuánta cantidad de residuos tú has dado, ¿no? Y de qué fecha tal fecha, para que también eso te sirva como sustento cuando tengan algunas supervisiones que pueden ser por el gobierno local o por la, el organismo de evaluación y fiscalización. ¿Es válido eso? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por su respuesta. Mientras quedamos unos segundos a que los participantes puedan dejar sus consultas, voy a mencionar que voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de estos próximos meses, así que pueden revisarlo con tranquilidad y pueden inscribirse con anticipación. Recuerden que la mayoría de nuestros cursos son con ingreso libre previo inscripción y el certificado es opcional. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente consulta que nos dejan es, ¿en la actualidad se debe de seguir utilizando el los e, EPP tenía disculpe tiene alguna sanción si la municipalidad no brinda esos implementos es eh, claro la municipalidad puede ser sancionada si no brindan los e equipos de protección eh, personal está establecido en la ley de seguridad en el trabajo no que hay una tabla incluso no recuerdo si la tabla número uno la tabla número dos de este de este anexo no que habla netamente de los implementos que debería de tener básicos el personal de limpieza pública no incluso también en la en la, hay una una guía de de servicio de limpieza pública que ha sacado el ministerio de la MED y también te dan los, los instrumentos de equipo de protección básicos que debería de tener el personal no qué sucede cuando hay eh, si es una municipalidad distrital, un ejemplo, está supervisada por la municipalidad pro, provincial o la municipalidad metropolitana, como nosotros, en, el, en el caso de la municipalidad metropolitana de Lima, nos supervisa y, y si detecta esta incurrencia, que no se han entregado los equipos de protección personal, porque incluso te pide las evidencias, el personal eh, se entrevista con personal aleatorio, porque te hace una supervisión inopinada, ¿no? Y pregunta a la persona si te han entregado guantes. Más, en el caso de ahorita, mascarillas, lentes de protección, el uniforme, las botas de bioseguridad, eh, algunos instrumentos como las escobas, el recogedor el tacho, el cono de bioseguridad si está en la vía de alto tránsito, ¿no? Les preguntan y si detectan que no, ellos informan a la Contraloría, a la, a la OSI, ¿no? Si en caso de la municipalidad es pequeña, le informan a la OSI de Metropolitana para que inicien las investigaciones o informan también a la OCI de, de la municipalidad para que inicie las investigaciones a la área competente y asimismo copia eh, ponen en copia a, a la Oefa para que inicien eh, las supervisiones a esa municipalidad porque está in, incurriendo en una sanción gravísima. Muchísimas gracias Ingeniero Mendoza por su respuesta. In entonces, ya no tenemos más consultas. Ok, perfecto. Entonces, a continuación le voy a dar el pase al ingeniero Mendoza para que pueda realizar su despedida. No, a ustedes, Grupo Educativo Capacitante de Perú, gracias, Jedal, por estar aquí como moderadora y ayudarme con la, con la presentación. Eh, no, agradecer a, a, a los participantes que se han sumado a este capacitación, taller, el día de hoy, aprender un poco más sobre la gestión integral de residuos sólidos. Espero que no se quede con ninguna duda. Y si tuviera alguna duda, atentos a las siguientes capacitaciones que se va a dar con el grupo educativo Capacitante Perú en temas ambientales. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación de hoy y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Estar atento al fanpage del grupo educativo Capacítate Perú para que puedan estar presentes en el curso que transmitimos las capacitaciones en esta plataforma y también a estar atentos que siempre publicitamos nuestras próximas capacitaciones. Cualquier consulta directamente al limos de la página mencionada del Grupo Educativo Capacitate Perú o al WhatsApp de su asesora que le ha estado brindando información durante estos días. Que tengan muy buenas noches hasta una nueva oportunidad.